Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron en espinas y éstas, al crecer, las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. El Evangelio del Señor. Es válido preguntarnos qué es una parábola. Una parábola es una historia. Es un relato verdadero o no, que por medio de la comparación ayuda a entender una realidad del reino de Dios. Muchas de las parábolas, si las recordamos, comienzan con la expresión "el reino de Dios se parece a". Muchas, casi la mayoría, de las parábolas de Jesús eran una respuesta a las clases dominantes, a los líderes religiosos y políticos de los judíos que lo criticaban por juntarse con los más humildes y despreciados del pueblo y malgastar el tiempo preocupándose por ellos y sus necesidades. O sea, miraban a Jesús como aquella persona que perdía el tiempo con los más humildes, con la gente que nadie quería. Claro, para esos líderes, el pueblo común no tenía valor, y lo que hacía Jesús era, como se diría en criollo, tirarle margaritas a los chanchos. Frente a esas críticas, Jesús les cuenta una historia de piedras, espinas y pájaros ladrones de semillas. Las clases dominantes no van a recibir el reino de Dios a través de su mensaje. No quieren oírlo porque afecta a sus intereses. Ellos son tierra inútil. No solo incapaces de producir nada bueno, sino que son además obstáculos para lo bueno. Pero ellos no son el centro de la parábola. El centro de la parábola es la buena noticia de que hay buena tierra y que justamente el pueblo común, los pobres, los despreciados, los desclasados, que abrirán su corazón para recibir la buena semilla y finalmente es de ellos que brotará la vida nueva en el mundo, y que no hay piedras, ni espinas, ni poder humano que pueda impedirlo. Esta parábola se ha llamado tradicionalmente la parábola del sembrador. La verdad es que no sé si este relato debería llamarse del sembrador, o de la semilla, o de la buena tierra. Tal vez sería más apropiado, más entendible, decir que es la parábola de la buena tierra. Veamos por qué. Porque los pájaros, las piedras, las espinas, son realidades muy concretas, muy reales, que los creyentes y todos los que nos atrevemos a soñar con un mundo diferente enfrentamos todos los días. El centro está en el anuncio de que no seremos vencidos. La victoria no vendrá a través de soluciones más o menos mágicas como la idea que ha invadido a grandes sectores del cristianismo de que basta tener fe y que si tenés mucha fe y declarás que todo está bien, vas a prosperar y tener abundancia, que te va a ir bien a vos y posiblemente a tu familia. Esta doctrina de la prosperidad es totalmente individualista, es egoísta, promete el éxito rápido y la protección para uno mismo y más allá, tal vez, a la propia familia. Pero esa forma de creer no está de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. Esa forma de creer proclama una gloria sin cruz. Así como el demonio
y el mismo Pedro tentaron a Jesús. Sí, exactamente igual si nos ponemos a pensar estas actitudes que a veces le exigimos a Dios algo para nosotros. Habrá que poner esfuerzo, habrá pájaros de mal agüero, piedras en el camino y espinas que lastimen y estorben, pero la historia no termina ahí. Más allá de los pájaros, las piedras y las espinas, habrá resultados. Resultados que serán mucho más grandes de lo que podemos esperar. Jesús nos dice que serán 30, 60 y hasta 100 semillas por cada una que fue sembrada. En otras palabras, Jesús está diciendo que vale la pena el esfuerzo, que vale la pena seguir adelante, que vale la pena, que hay buena tierra, mucha buena tierra, que va a producir fruto, un fruto que a la vez se va a reproducir en testimonio, y el testimonio en militancia, y la militancia en acción, y la acción en vida abundante. Y como siempre, algunos nos preguntaremos, pero yo, ¿qué puedo hacer? Sencillamente abrir el corazón, oír la palabra de Jesús y dejar que la vida fluya, y que los caminos se abran y puedas comenzar a entender que desde un vaso de agua al sediento, y de ahí en adelante todo lo que hagamos por amor es lo que contribuirá a la manifestación del reino de Dios. Que esta palabra que nos da Jesús nos impulse cada día para seguir adelante. Amén. Sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos. Has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando.
mi nombre en la arena. En la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos. Has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar.